mucha risa cuando Nicolás le hacía un mensaje a los gobernadores y alcaldes electos y les decía que no vayan, que lo hagan bien, dándole consejo, que no se vuelvan locos, que la primera responsabilidad es cumplir. Oye, de verdad, ¿con qué moral Nicolás Maduro le habla así a la gente? Creo que esa fue la noticia de ayer para hoy. O sea, yo creo que Nicolás le estaba hablando a un espejo. Hablando también el señor Nicolás Maduro de corrupción. ¿Con qué moral habla Nicolás Maduro de corrupción? Por Dios, mire a su esposa y a la familia de su esposa. A él, a su hijo Nicolásito y los amigos de Nicolásito que han hecho desastre. Han hecho desastre con el presupuesto, con el manejo de las influencias, con el manejo de la justicia. De verdad que ese mensaje de Nicolás dio mucha risa, dio mucha risa. Lo que pasa que como ellos son, Nicolás cree mucho en brujos, en santeros y todas esas cosas, andan preocupados porque perder la cuna del comandante mismo, del destructor de Venezuela, los tiene preocupados porque ellos dicen que si pierden ese territorio, pues pudieran perder el territorio nacional. Ojalá. Yo le hago un llamado a la oposición, pónganse un tapón en la nariz y tratemos. Yo creo que es importante. Yo soy uno de los que no he estado de acuerdo con votar en esas condiciones y fíjense que los hechos me han dado la razón. Los hechos me han dado la razón sobre lo que ha pasado en ese proceso. Han hecho las 200.000 fechorías, vagabunderías habidas y por haber. Pero aún así pueden ser derrotados, señor. Pueden ser derrotados. Bueno.